Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión traigo para ustedes una colección para los más pequeños en casa. Esta nueva colección es de muy reciente lanzamiento, pues acaba de salir en México esta semana y consta de los cuentos en miniatura de Disney, los clásicos de siempre en la palma de tu mano, pequeños libros encuadernados en tapa dura que además vienen acompañados de su estuche. Esta primera entrega tuvo un costo de 30 pesos mexicanos y, como pueden ver, trajo consigo el libro del Rey León, además de su estuche para guardarlo. Si no mal recuerdo, esta colección constará de 80 entregas, y en la parte de atrás podemos ver algunas con las que contaremos, como Toy Story, 101 Dálmatas, Blancanieves, Dumbo, Peter Pan, Aladdin, La Cenicienta, El Libro de la Selva o Bambi. Además, también podemos observar que contará con una estantería, la cual, como otras colecciones, estará a la venta por separado, y ya podemos ver aquí que representa la silueta del castillo de Disney. La próxima entrega tendrá un costo de 80 pesos mexicanos, y ojo, a partir de la tercera y en adelante, de 150 pesos mexicanos. Aquí, como opinión personal, creo que sí se me hace un poco excesivo el costo, para el tamaño de los libros, aunque cabe mencionar que la verdad, yo me los esperaba más pequeños. Creo que el precio en el que hubieran podido quedarse a partir de la tercera entrega hubieran sido tal vez los 120 pesos. Esta colección tendrá una distribución quincenal hasta la entrega número 5 y semanal a partir de las 6, y como siempre estarán a la venta en puestos de revistas, tiendas de autoservicio y departamentales. Ahora pasemos a ver este pequeño fascículo que venía incluido, en el que encontramos toda la magia de Disney reunida en estas mini joyas, una colección exclusiva de minilibros que ilustran las increíbles aventuras de los personajes más carismáticos del universo Disney, a un tamaño sorprendente y repleto de detalles preciosos. Y como pueden observar, aquí vemos algunos de los títulos que les mencioné anteriormente que vendrían en esta colección. Asimismo, nos recuerda que estos libros tendrán acabado y estampaciones doradas. A continuación podemos ver algunos de los títulos que contendrá. Creo que Frozen no se los había mencionado, pero afortunadamente aquí tenemos una lista con títulos extra los cuales tal vez les podrían interesar, como Frozen, Mulan, Monster Inc., Valiente, Tierra de Osos, Cars, Alicia en el País de las Maravillas, Enredados, El Zorro y el Sabueso, Pichos Buscando a Nemo, Pinocho o Los Increíbles. Ya les digo que esta colección, si no mal recuerdo, constará de 80 libros, entonces creo que sí vamos a tener títulos muy variados. Por fin pasemos a hablar de este libro miniatura del Rey León. Mis primeras impresiones es que es de muy buena calidad, pues se siente al tocarlo y muchas de las páginas vienen ilustradas, lo que lo vuelve más entretenido, dinámico e interesante para los niños. Además cuenta con este pequeño separador para que no pierdan la página en la que se quedaron. Como pueden darse cuenta, aquí podemos observar que vienen muchas de las escenas de la película, pues si no me equivoco, todo este libro trata de la película número 1 del Rey León. El estuche también se ve de muy buena calidad, y creo que es del mismo material del que está hecho el libro, embona a la perfección y así pueden mantenerlo hasta que salga la estantería. La verdad, yo sí les recomiendo mucho aprovechar esta oferta de lanzamiento, ya que por ese precio este libro vale muchísimo la pena. Por los 80 pesos que costará el segundo, también lo es. Pero a partir de la tercera, que tendrá un costo de 150 pesos, se me hace un poco excesivo el costo. Hubiera sido bueno que lo dejaran en 120 pesos, pero bueno, eso lo dejo a su consideración por si quieren coleccionar todos estos mini cuentos, que la verdad puede ser un buen regalo para sus hijos, sobrinos o hermanos. Todo esto para introducirlos al mundo del coleccionismo. Y bien, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!